Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Mundo Food y qué padre que estemos ya juntos en esta cita de mitad de semana de ombligo, donde pues ya es el momento para pues hablar de estas cosas que tanto nos encantan, que tiene que ver con la cocina. Yo le quiero mandar un saludo muy grande a Paola de Eventos Tase, que pues es mi proveedora oficial de vajillas y que hoy recién me entero que nos escucha muy seguido, entonces esperemos que ahorita nos esté escuchando, muy probablemente sí. Nos escucha de camino a recoger a su hijo al cole, entonces, bueno, para todas aquellas mamás o papás que van de camino al cole ahorita a recoger a los chamacos, pues un fuerte abrazo para todos ustedes. Qué bueno que nos escojan como compañía durante su camino. Pues hoy en Mundo Foodie vamos a hablar, miren, los miércoles con el chef Juan Manuel hemos estado como desmembrando un poquito qué si la importancia de la sal, qué si la importancia del calor, la importancia. Bueno, hoy vamos a hablar de la importancia de la importancia. ¿Cómo estás, chef? ¿Cómo estás? Hola, estaba esperando a ver si me saludabas. Muy bien, gracias, amigo. ¿Tú, todo bien? Todo perfecto. Bien, entonces, hoy de las grasas, la sí, importancia de la grasa. La importancia de las grasas en la comida, ¿no? Que cumple muchas funciones. Miren, cuando vamos con el nutriólogo, lo primero que nos quitan son las grasas malas, pero hay unas grasas que son buenas y sobre todo que si las aplicamos y las utilizamos correctamente, vamos a obtener muy buenos resultados en nuestros platillos. Y que la grasa, bueno, pues tiene un sinnúmero de aplicaciones, que iremos platicando durante este programa. Y productora, ¿qué le parece, productora, si hoy regalamos una canasta? ¿Le parece bien? Ah, muy bien. Entonces, ya nos la autorizó nuestra productora. Hoy se va una canasta de quesos añejos de la marca Navarro. Les mandamos un fuerte abrazo a todos nuestros amigos de Quesos Navarro, que el viernes voy a tener el honor de estar sirviéndoles un desayuno, ¿no? Como para 200 personas. ¡Ay, te encargo, papá! No, un fuerte abrazo para todos ellos. La verdad es que hay un vínculo muy, muy fuerte que se ha hecho. Y bueno, pues estamos muy contentos con ello. Entonces, hoy se va a ir esa canasta de quesos Navarro que viene acompañada de una botella de vino para que, bueno, empiecen a participar. ¿Cómo le vamos a hacer? La dinámica es muy sencilla. Todavía no llamen. Espere, a ver, a ver, señora, usted la que está marcando, cuélguele, ¿vale? Cuélguele. Hoy, la dinámica va a ser la siguiente. Para participar va a ser vía WhatsApp, ¿vale? Va a ser vía WhatsApp al 3310-190712. Y lo que tiene que hacer es mandarnos un mensaje de texto o de audio, comentando de que cómo utilizan ustedes las grasas en la comida, ¿sale? Para poder ahorita ir desmenuzando un poquito el tema y romper a lo mejor algunos mitos o enriquecer el tema con sus aportaciones, ¿no? Yo uso las grasas cuando, ¿no? ¿Les parece? Yo uso las grasas cuando, y completan la frase. Y recuerden que tienen que poner su edad y su nombre completo, por supuesto, ¿va? Entonces, de esa manera, empieza ahora sí la participación a partir de este momento, 3310-190712. De Chef a Chef, con Juan Manuel Hernández. Pues ya te digo, chef, uno de los temas más sacrificados y crucificados es lo que tiene que ver con las grasas. Mira que hemos tocado recientemente casi puros temas polémicos, que sí con las sales y toda esta parte, pero bueno, las grasas son indispensables en la cocina, ¿no, amigo? Totalmente de acuerdo. El tipo patito feo, ¿no?, de la cocina por el tema de la respecto a salud. Pero es muy importante, digo, todo también tiene que llevar grasa, digo, al final de cuentas todos los ingredientes van de la mano y tratamos de que la combinación sea lo menos dañina al darles un poco de tips o ayudas acerca de, para no entrar así tan de lleno con el tema nutriólogo, con que nosotros ubiquemos dos tipos de grasas, que es la grasa saturada o la insaturada. En casa lo podemos manifestar y lo podemos tener en cuenta y créanme que en base a eso, nosotros teniendo ese cuidado,
pues podremos ya trabajar un poco más libre con las grasas. O sea, ya puedes estar muy confiada, ya puedes saber cuáles son las que sí te pueden hacer daño, cuáles son las grasas insaturadas que no te pueden producir nada de daño porque son las naturales. Entonces, de aquí partimos. Las grasas insaturadas son las grasas que son limpias, que son puras, amigo, que no llevan ninguna modificación, alguna alteración ni nada. Como la puedes encontrar en fruta, la puedes encontrar en carne, la puedes encontrar en las mismas nueces, incluso en mariscos también hay grasas. Si ustedes se enfocan en ese tipo de grasas, pueden consumirlas sin ningún problema. Un tema importante de las grasas, ahorita que está muy de moda el famoso tuétano, es una de las grasas insaturadas que las puedes combinar en todo. Acabo de hacer unas pruebas de menú donde trabajamos con una salsa verde con la grasa del tuétano y quedó muy rica. Lamentablemente pues tiene que estar en baño María para que se mantenga, porque si se solidifica pues se cuaja y pues ya no se ve bien. Pero es una salsa muy rica, muy muy nutritiva, porque la grasa de esa de la que sale del hueso de la res, pues la verdad es que es una grasa muy limpia. Y de aquí pues partimos algunas recomendaciones. Sí, fíjate que antes de seguir explotando el tema, creo que hay muchos mitos, ¿no? También en torno, por ejemplo, mitos producto del bombardeo mercadológico, como de pronto, pues hay quien piensa que consumir aceite de cocina es dañino y que consumir aceite de oliva es benéfico. Y yo lo que les digo es que pues tan dañino el aceite de oliva si no lo sabes usar, o tan benéfico el de cocina si le das una buena aplicación. Totalmente de acuerdo. Fíjate que nosotros dentro de la cocina le llamamos lo que es punto de humeo, que los aceites que puedes utilizar libremente para freír, entre ellos está el aceite de aguacate, que es el que tiene el punto de humeo, que es el punto de humeo. Es en casa lo vamos a reconocer cuando al momento de que calentamos el aceite tiene una densidad, pero cuando ya empieza a llegar a su temperatura empieza a hacerse como más líquido. Entonces de pronto dices, ay, yo pensé que le había puesto poquito y es más. Entonces ese es el famoso punto de humeo. ¿Qué pasa con el punto de humeo? Es cuando llega a su temperatura total, hasta donde puede permitir que las propiedades se conserven, y después de ahí, si sigues aumentando la temperatura, pues lo estás destruyendo. Entonces es cuando se hace líquido. ¿Qué aceite recomiendo yo que se use para poder hervir, para poder freír o usar temperaturas de cocina? El aceite de aguacate, el aceite de olivo son los aceites que más se pueden usar. Ahí retomando lo del punto de cómo podemos combinar los aceites. Son aceites que en casa los podemos tener y cocinar sin ningún problema. Sí, y el aceite de canola, no sé si lo mencionaste, pero... Ah, también, el aceite de canola. También, bueno, es un aceite muy neutro y otra cosa, la parte de las aplicaciones de las grasas, ¿no? O sea, no solamente es para echarle al sartén, por ejemplo, ¿no? De pronto, un poco de grasa nos ayuda. Tú nos dabas hace 15 días un tip muy bueno, ¿no? Cuando se corta la salsa de tomate verde en crudo, que tiende a separarse, tú mismo nos decías, oye, pues agrégale un chorrito de aceite en la licuadora y se va a emulsionar, ¿no? Entonces, también obtenemos nos sirve para emulsionar, nos sirve para dar textura, nos sirve para dar brillo, nos sirve para... Una de sus funciones principales es la de conducir los sabores. Exacto. Por eso de pronto es que el dicho de que mientras más grasoso, más sabroso, porque de verdad, algo que tú aplicas un poco de grasa, vas a hacer que sepa mejor. Exactamente. Y otro detallito de que a lo mejor luego confundimos de que no, es grasa, no está rico, está muy duro. Una cosa es la grasa y otra cosa es el tendón o el nervio de la proteína. Entonces van pegadas y lógicamente hay veces que donde si estás comiéndote un taquito de suadero y trae un poquito de grasa, pero también lleva el tendón, entonces sienten que es grueso. Entonces hay que diferenciar entre la grasa y el tendón, que es el nervio, que es lo que hace que se vea, que se haga duro. Pero sí, al final de cuentas se puede usar bien. Pues bueno, empieza bien el tema. Mira nada más toda la participación que tenemos en el WhatsApp. ¿Qué tal, ? Ahorita regresando vamos a leer algunos de los mensajitos que nos han llamado, que nos han hecho llegar. Recuerda que hoy se va una canasta con quesos de la marca Navarro, quesos añejos, y una botellita de vino de Casa Madero. Todo esto, ¿cómo participas? Mandándonos un WhatsApp de texto o de audio, comentándonos que yo
utilizo la grasa, cuándo, en qué momento, ¿vale? Pónganme su nombre, su edad y ya con eso participan. Vamos a algo de música. Escucharemos esto que se llama Un Año con Sebastián Yatra y Rake. Regresamos a Mundo Foodie. Yo te conocí en primavera, me miraste tú de primera, de un verano eterno me enamoré. Una con 19. Oye, pues, qué bárbaro, ¿eh? Tenemos inundada la el WhatsApp de toda la gente que ha participado. A ver, vamos a ver si me alcanzo a poner al corriente. Bueno, con este mouse de alta velocidad, un poco complicado. Pero yo uso las grasas para darle sabor a las ensaladas. Esa es buena, ¿eh? Uh-huh. Sabor y bien brillo. Combinada. Incluso un poquito de aceitito de oliva o en la vinagreta. Queda muy bien. Telma, te mandamos un saludo. Gracias por participar. La grasa yo la utilizo para freír unos muy ricos frijolitos fritos. Carlos Magallón, te mandamos un abrazo. Oye, sí, con manteca, ¿no? Con mantequita. Oh, papá. Chulada. La manteca, amigo, ¿buena o mala? Si es animal, es buena. Si es vegetal, tiene sus depende, consecuencias. Sí, depende. Es que, bueno, es depende quién la haga y con qué la hagan, ¿eh? Exactamente. Cuando es animal no tienes bronca, porque pues, es, ahí no hay de otra, ¿no? No hay de origen. Buenas tardes, yo uso las grasas para todo. Amo el virote con mantequilla salado, o el café express con mantequilla, órale. Unos tacos de suadero, la grasa para freír los frijoles. Pues, oye, va ganando ahí, sonando pues, más. Pues muy bien, Sandra, ¿eh? Qué bueno. ¿Café con mantequilla, dijo? Sí, esa sí no me la sabía, debo no, de reconocerlo, ¿no? Debo de reconocerlo, pero bueno, pues debe de saber rico, ¿no? Hay que hacer una prueba. ¿Cómo utilizo la grasa? Lo menos que se puede, porque no se puede evitar del todo. También la necesitamos. Procuro no requemarla como hacían nuestras abuelitas. Y evito las margarinas, incluso si alguna receta la solicita. La suplo por mantequilla y no pasa nada. Saludos, aquí escuchándolos y espero me incluyan en la rifa de la canasta de los fabulosos quesos Navarro. Atentamente, Gustavo Cuellar. Sí, miren, incluso las margarinas, hay margarinas buenas y margarinas malas, ¿eh? Claro. Hay una margarina que venden americana en esta tienda de Club de Precios, que empieza con C y termina con O, y que tiene una T intermedia y otra C. Es un bote como de 2 kilos. Es una margarina hecha a base de, es margarina hecha a base de 100% aceite de canola. Entonces yo ya analicé, está buenísima de sabor y buenísima, o sea, es una margarina buena, ¿eh? O sea, no, la gran mayoría de las margarinas no son buenas, también hay que decirlo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En mi caso yo utilizo todos los días las grasas saludables, pone entre comillas. Por ejemplo, en el aguacate, las almendras, el yogur, el queso y un poco de aceite de oliva. Las no saludables en rara ocasión. Me gustaría participar para la canasta de quesos Navarro. Soy Sandra. Sandra, nomás te faltó ponernos tu edad. Y habrá que desmenuzar ese tema de las no saludables, ¿no? O sea, que era lo que mencionábamos hace rato. ¿Qué tan cierto es que no son saludables? Y el aceite de oliva, a mí me encanta ese ejemplo. Porque, a ver, ¿cuáles son los dos tipos de aceite de oliva que hay? El extra virgen y el normal, el buen oliva. ¿Y cuál es, y cada uno es como recomendado como para qué tipo de uso? Pues el extra virgen es más recomendado para salado, para frío, y el virgen es más recomendado para caliente. Para cocinar, ¿no? Uh-huh, para cocinar. Entonces, pero aún así, si tú quemas ese aceite de oliva, se convierte en una grasa saturada. Uh-huh. Por mucho que sea de oliva, ¿eh? Entonces, por eso siempre mi recomendación, a ver, para de lo más común que hacemos en casa, que son huevitos, frijoles y chalala, es deja primero que caliente muy bien ese sartén o esa cazuela, sin nada de grasa. Y ya que está súper caliente, tú ya le agregas la grasa e inmediatamente después lo que vayas a hacer, sofreír cebolla, ajo, frijol, lo que sea, inmediatamente. Porque va a estar tan caliente el sartén que al momento que añades la grasa, en ese momento instantáneamente ya va a estar caliente la grasa. En cambio, si tú la pones desde frío el sartén, se te va a terminar quemando muy probablemente esa grasa.
Y aparte si la pones en frío y luego agregas lo que vayas a sofreír, pues está frío el aceite y va a absorber la proteína o el guiso, la grasa. Mira, por ejemplo, nos comentan aquí, un saludo para todos. Yo uso la grasa para temas que son inevitables, capeados, empanizados, freír algunas carnes. Utilizo solamente aceite de canola, mantequilla natural, sobre todo para la repostería, crema natural, sobre todo. José Ramón, te mandamos un saludo. Y son bien gachos. Me hicieron acordarme de unas tortitas de chinchayote capeadas, rellenas de queso adobera en salsa de jitomate. Imposible conservarlas sin grasa. Pero aún así, estarás de acuerdo conmigo que si sabemos utilizar correctamente el aceite para freír, hasta tu capeado no va a estar grasoso. Claro. ¿A qué temperatura tendría que estar el aceite? Mínimo, mínimo, mínimo de 280 a 350 grados Fahrenheit, ¿no? Ajá. es donde tiene que estar ahí el aceite. Sí, que son más o menos 180 grados o 100 grados centígrados, que es de verdad un punto en el que es sumergir unos segunditos y sacar. Exactamente. Y tienes una buena fritura. Otro tema de las grasas que aporta, aparte de darle sabor, que es un conducto, en la panadería, la grasa, de la mantequilla le da textura, entonces suavidad. Nosotros en el pan brioche, en el hojaldre mismo, nosotros podemos ver la forma que se lleva. Si no lleva cantidad grande de grasa, no se llega a esa textura del pan. Entonces también, aparte de aportar sabor, aparte de dar brillo, aparte de dar potencializar bien tu sabor, tienes una textura bien, bien padre con la grasa. También es otro punto importante. Sí, entonces no todo es una cuestión de sabor, es, regresamos a lo mismo, es saber utilizar las grasas, no crucificarlas y perderle el miedo, ¿no? Ayer mencionábamos, si no mal, no, el lunes, de, por ejemplo, hacer unos nuggets sin hacer una fritura, ¿no? Donde, pues tú empanizas el nugget sumergiéndolo en agua con huevo, luego en harina y luego en pan molido o en amaranto o en galleta molida, lo que tú quieras, los pones en una charola para horno y con un poquito de este aceite en aerosol lo metes al horno y queda crujiente, queda rico sin tener un exceso de grasa, ¿no? O correr el Exacto. riesgo de que se nos queme el aceite. La combinación del empanizado con el huevo y la harina y el pan, pues es la tradicional y la funcional para todos. Pero para pescado les paso un tip que no es necesario pasarlos por harina y huevo para llegar al objetivo. Lo mismo que dijiste. Si nosotros utilizamos el famosísimo panko, que el panko a diferencia del pan molido, es de que el panko aparte de ser de origen japonés, tiene el que es nada más el puro migajón, se mete a dorar, bueno, se mete a deshidratar y se muele. Y ese es el panko. Entonces, si van a empanizar algún pescado, no es necesario pasarlo por ningún aceite, perdón, ningún huevo, ninguna harina. Directo lo salpimentan, directo al panko, lo presionan fuerte y lo mismo que dijiste, poquito aerosol, sartén o charola y al horno o frito, bueno, en sartén sellado. Y también tenemos el mismo objetivo. No pasa nada si no usan el huevo y la harina. Inténtelo en casa y es un poquito más sano también si se están cuidando más. Más sano y más económico. Sí, porque te estás ahorrando el huevo Y la leche, y la y, leche ¿no? y la Entonces, es harina. como, sí, miren, es como podemos optimizar y eficientar nuestra cocina y con eso también ahorramos tiempo. Terminamos cocinando más rápido y le sacamos provecho a ese bellísimo utensilio y recurso de cocina que se llama horno, que en la gran mayoría de las casas funciona más bien como un almacén de cazuelas. Para otro tip que también podemos utilizar con la grasa, es de que si ustedes, los caballeros, los amigos que se van a juntar para sus famosos asados, si quieren prender o romper con la armonía, con el olor y antojar a sus vecinos, cuando vayan a comprar su carne, peinecillo, diezmillo, lo que vayan a asar, pidan un poquito de sebo. El sebo lo compran unos 30 pesos, 25 pesos de sebo. ¿Qué va a pasar con el sebo? Aparte de que le va a dar un olor a la parrilla y va a perfumar el ambiente, las parrillas se van a hidratar y es una grasa pura. Porque regularmente, si te has fijado, amigo, cuando hacemos un parrillado, pues ponemos tantito aceite con un papel o le frotamos para que se hidraten las
¿cómo se llama? Se fue la onda, las rejillas, bueno, la parrilla, pues. Uh-huh. Entonces yo les comparto que mejor compren un poquito de cebo, así tal cual lo piden cebo, les dan un pedacito de grasa y al momento de que ya prendieron su carbón, pues nada más le pasan el cebo por toda la parrilla, queda hidratada, sana y aparte de que les va a perfumar mucho el parrillado. Wow, buen tip, ese me gustó. Y luego ya su cebollita, como sí, no, la cebollita no debe de faltar. Tallando la parrilla con la cebolla. Ya que si andamos muy 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 generosos, pues unas varitas de romero, pero directo al carbón, no a la parrilla ni nada, unas varitas de romero al carbón y tenemos una muy buena perfumación con el cebo y el romero. Imagínense, van a antojar a sus vecinos, porque el cebo es muy muy escandaloso, muy muy huele muchísimo, muy rápido, pero no huele feo, ¿eh? Y créanme que huele muy 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 rico. Se llama marketing olfativo con el chef Juan Manuel Hernández a partir de ahora todos los miércoles. Vamos a escuchar, esto de Siddhartha, se llama Loco Caloncho en Radio Mujer 92.7. Qué loco que caiga agua del cielo y te moleste cuando moja tu pelo, pero te ves muy bien de mojado. Pues ya estamos de vuelta. Es que estamos aquí leyendo. De verdad, muchas gracias a todos los que nos están escribiendo. Y nos están poniendo cosas muy, muy valiosas todos. Sí, hola, feliz tarde. Yo utilizo las grasas en las flautas, sopes, enchiladas. Señora Clementina. Pues sí, la garnacha y la fritura de los antojitos, ¿no? Mexicanos. Pues, con mantequita. Con manteca o con aceite. Con el mismo aceite también. Sí, pero sí. Pues yo creo que ya manteca, perdámosle el miedo. Dice, yo uso las grasas así. Para ensaladas, el aceite de oliva extra virgen. Primera extracción en frío. Para cocinar, el de pepita de uva. Y también uso el... Ay, casi me haces meter gol, ¿eh? Bueno, una marca, ¿no? Soy María del Carmen Ulloa. Gracias, María. Gracias por reportarte con nosotros. Y sonó muy rico, eso sí. Del aceite de pepita. ¿Has probado el aceite de pepita de uva? No. Yo no. No lo había escuchado. No, es que me asomé para leer la marca. La marca. Un morboso, ¿verdad? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En mi caso, yo utilizo todos los días las grasas saludables. No sé, sí, ya lo habíamos leído. ¿Por qué se repitió aquí? Bueno, es que nos puso la... Bueno. Y mira, y nos puso que el yogur, pero aún, también hay un yogur sin grasa, ¿eh? Uh-huh. Para quien desee saberlo. Si yo escucho Radio Mujer, ay, ok. Yo utilizo las grasas para freír los ojos de pescado en salsa verde. Y apúntame para la canasta de queso. Nada más necesito que me pongas tu nombre y tu edad. Y luego nuestra queridísima Lorenza Barreda dice... Me encantaría esa canasta de quesos. Yo uso las grasas cuando quiero darle una explosión de sabor a los alimentos. Es la mancuerna ideal. Uso mucho el de oliva extra virgen y de semilla de uva para mis aderezos de ensaladas. El de coco y canola para asar, sofreír y guisar. Pues sí, está padre. Fíjate que el de coco a mí no me fascina tanto para la cocina salada. A no ser que sea cocina Thai o algún tema de ese tipo. Tal vez. Porque sí perfuma mucho. Sí, sale, es muy pronunciado y es como que más estilo. Mira, tropical. El aceite de coco, el aceite de cacahuate y el aceite de sésamo o de ajonjolí son de aroma muy fuerte. Entonces, esos hay que usarlos con mucho cuidado y como ahí sí para ciertos platillos nada más, ¿no? Igual en las ensaladas y vinagretes creo que le daría un buen giro, ¿no? Sí. Sí, buenas tardes, me apuntas para la canasta de quesos. Pues sí, nomás dinos cómo, para qué utiliza las grasas, Trini, y con muchísimo gusto te apuntamos. ¿Qué más tenemos de información, mi querido chef? Hablando de las grasas con grasa, hay... ¿Grasas con grasa? Grasas con grasas, porque grasa con grasa, porque si volvemos al tema de lo de la parrilla,
si lo después de parrillar tu corte, si lo pasamos a un sartén y le agregamos es la misma grasa que suelta, más mantequilla, ajo y romero, y lo bañamos otra vez, entonces, digo, ahí sí ya es un poquito grasa saturada, pero creo que vale la pena aventarse ese pecado, porque sí, anímense a hacer esa combinación de su corte, bañarlo con la misma grasa, mantequilla, ajo y romero, bañarlo y tienen un sabor muy, muy, muy rico. Al puro estilo francés. Al puro estilo de mantequilla, mantequilla y mantequilla. Pero qué rico, ¿no? Sí, bastante. Bastante bien. Hay salsas a base de mantequilla también, la salsa famosísima. Hay una salsa que hacíamos en un restaurante con una pasta que estaba súper sencilla, pero tenías que darle el punto exacto para que no se te cortara. Llevaba mantequilla, echalot, vino blanco. Nada más. Pero sí tenías que ser muy exacto con la temperatura para que la mantequilla no se cortara. Y le agregabas vino blanco. Y esa la usábamos en unos añelotes, que es parecido al tortellini. Y quedaba esa salsa, amigo, buenísima, buenísima. Oye, hablando de aplicaciones de la grasa, ayer hicimos risotto. Ajá. Risotto de mariscos. Nos gusta ponerle la mantequilla hasta el final. Ajá. Ya que el risotto está prácticamente listo, en ese momento agregamos la mantequilla, no antes. Así es como lo hacemos. Hay muchísima gente lo hace desde el principio, ¿no? Nada más que, bueno, cuando se lo agregas al final, pues le aportas humedad, le aportas cremosidad y todo el sabor de la mantequilla, ¿no? Entonces a veces ni siquiera necesitas tanta, ese es mi punto, ¿no? Ni siquiera necesitas tanta, o sea, al principio para sofreír solamente poquito aceite y ya que va a estar listo el risotto, le echas, dependiendo de la cantidad, 1 o 2 cubitos de mantequilla y voilà, o sea, tienes chulado. Otro producto. Se me antojó, completamente. Sí. Sí, el risotto, yo soy fan del risotto y sí, se me antojó mucho. También la grasa que la podemos utilizar en los purés. Ahí anímense a usar la mantequilla con el puré. Para tener un buen puré es la proteína que van a... Perdón, el vegetal que van a usar, que sea papa, camote, combina papa, camote, de zanahoria, de brócoli. El puré que ustedes vayan a usar en casa, lo ponen a hervir. La vez que platicábamos de que... Si ustedes ponen, por decir, la papa o el camote o la zanahoria en una bolsa de estas de la marca que traen el sellito para sellar, y si ustedes ponen en su agua a hervir y agregan esa verdura ahí a hervir, o sea, no con el contacto directo del agua, se mantiene más el sabor. Pero para tener un puré muy rico, muy, muy, muy balanceado con la grasa, es la cantidad de, por decir, papa. Vamos a hablar por decir con la papa. Si vas a hacer medio kilo de papa, con 100 gramos de mantequilla y 100 mililitros de leche, con eso ustedes se lo agregan, ponen a cocer su papa en la bolsa, la sacan de la bolsa, en un bowl lo machacan así directo y así sin enfriar ni nada, le agregas la mantequilla y la leche y tienes una textura de un puré muy, muy rico, sin necesidad de volverlo a calentar, a volverlo a saltear o volverlo a cocinar sobre su olla. Entonces, creo que es un tip bastante práctico para que tengan un puré muy rico, muy fresco en casa. Se lo repito nuevamente rapidísimo, en las bolsas de esas famosas de sellar, donde transportan su sándwich o mandan los lunches, ahí ponen su papa o camote, la verdura que ustedes quieran, la ponen a hervir, la sumergen en una agua, en su olla con agua, la dejan que esté ahí un buen rato, alrededor de 10 minutos, la sacan y directo ahí la van a poner en su bowl, la machacan y le agregan los 100 gramos de mantequilla, 100 mililitros de leche, su sal, pimienta, amigo, machacadito, y tienes un puré muy, muy rico. Sabroso. Oigan, bueno, pues vámonos a música, no sin antes recordarles que hoy se va la canasta de Quesos Navarro con la botella de vino de Casa Madero. Mándanos tu mensaje de WhatsApp 3310-190712 y solamente coméntanos, yo completa la frase, yo utilizo la grasa para... o cuándo, y nos pones el ejemplo, tu nombre, tu edad, y ya con eso participas. Y ya en el siguiente bloque mencionaremos a la persona que resulte ganadora. Esto se llama Calma con Pedro Capo, a través del 92.7 FM Radio Mujer en Mundo Foodie. 4 abrazos y un café. Apenas me desperté y al mirarte recordé que ya todo lo encontré en tu mano, en mi mano, de todo
escapamos juntos, ver el sol caer. Una con 50 en la ciudad de Guadalajara, ya regresamos a Mundo Foodie. Oye, pues nomás me distraigo tantito y se acumulan los mensajes. A ver. Sí, están llegando y llegando. Dice, hola familia Radio Mujer, gracias por sus programas, buenas tardes, Chef Ariel, soy su fan, me gusta la cocina, gracias. Utilizo poca grasa cuando voy a guisar algo, primero pongo los ingredientes y luego el aceite para que no se sature, ¿estará bien? Primero pongo los... primero pone la grasita para que se agarre temperatura y luego... El problema de la saturación radica en el tiempo prolongado de la grasa en la temperatura. Entonces, por eso les decía, pon el sartén sin nada de grasa en la lumbre y ya que esté bien caliente, agregas la grasa e inmediatamente después los ingredientes que vayas a utilizar. Muy bien, Cristina, ya estás participando. Nomás nos faltó que nos pusieras tu edad. Hola, buenas tardes. Disculpe la molestia, anoche mandé un mensaje solicitando... este es de otro programa, ok. Hola, participo por la canasta de quesos Navarro, soy Miriam Martínez, de 32 años, y las grasas las utilizo solamente para hacer aderezos o freír algún guiso, pero trato de usarla lo menos posible. Gracias. Eso crees tú, que no la usas. Pero entiendo el punto, porque el aguacate, el huevo, la crema, el yogur y bla, 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 bla. Y así nos vamos. Alfredo Javier, ya había participado, le mandamos un saludo a Alfredo. Hola, yo uso las grasas, manteca para frijoles refritos, mantequilla para el pescado. Saludos. Zulma, te mandamos un abrazo enorme. Mil gracias. Ya hice bolas acá, perdón. Mil gracias, todas son favoritas, los frijoles con manteca, las ensaladas con aceite de oliva y los deliciosos huevitos con aceite de canola o mantequilla. Livier González, Livier, te mandamos un abrazo enorme. Hola, me encanta el programa, les envío un fuerte abrazo y les felicito por tan buena información que nos dan. Yo utilizo aceite de canola para freír. Ahora mismo preparo unas milanesas de pollo y para la ensalada de acompañamiento la aderezo con aceite de oliva y aguacate, que también nos proporciona grasa. Soy Verónica Rábago. Verónica, gracias por participar. O sea, entiendo que aceite de oliva y trocitos de aguacate, ¿no? No aceite de aguacate. Pues bien fuera ahí. Yo uso la grasa cuando cocino ciertas comidas como proteínas y para las vinagretas. Edith, muy bien, Edith. Oye, ¿qué tal la de frijolitos, no? Se la lleva por de calle a todos. Sí, hola, buenas tardes. Yo agrego mantequilla para terminar de gratinar las enchiladas suizas. Oye, está buena, ¿El dijón? Yo agrego mantequilla para terminar de gratinar las enchiladas suizas, participo. Con el queso combinado, que está bien. Esa buena, buena, bien. Buena. Nomás nos faltó que nos pusieras tu nombre y tu edad. Luego por acá, hola Ariel, buenas tardes, me anoto para la canasta. Yo utilizo las grasas en la cocina para galletas y repostería, en la repostería mantequilla. Para ensaladas, aceite de olivo. Para los frijoles no existe nada mejor que un poco de manteca, un mucho. Y fuera de la cocina un poco de... en aceite de coco es buenísimo para los muebles de madera. ¡Órale! Para el cabello y desmaquillar el rostro. ¿Qué tal, Muy bien, Gabriela. Le vamos a pasar tus datos a mis queridísimas Ale y Selmi para que platiquen de cómo utilizar el aceite de coco en la belleza. Tienes un tema. Bueno, yo utilizo la grasa para ensaladas y unos buenos frijoles refritos. Irma Panduro. Luego también nos escribe María Dolores. Yo utilizo la grasa para hacer chiles toreados y para los frijoles. Qué rico. Yo uso las grasas para cocinar huevos y para pan de uso. Y para el pan uso mantequilla. Yo uso el aceite, otra vez la marca. Muy bien, Dalila, gracias. Nos faltó que nos pusieras tu edad. Y no terminamos con los mensajes, Yo utilizo las grasas todos los días en los frijoles, la manteca, en el resto de la comida aceite vegetal y para las ensaladas el aceite de oliva virgen. Gracias, todos sus tips, puso tíos, todos sus tips que son buenísimos. Me encantaría participar para la canasta. Estela, ya estás participando. Y yo utilizo el aceite de canola para freír quesadillas. De masa con queso, qué rico, champiñones, rajas, etcétera.
Alicia, qué rico, me hiciste babear. Buenas tardes, mandé, ok, pasamos tu recado con gusto. Hola, soy Doraluz, y las grasas las evito al máximo, solo cuando hago comida mexicana, participo. Muy bien, Dora, ya estás participando. Pues, ¿cómo ves todos los mensajes? Mira, hasta foto nos mandan del que usan. Ah, no, sí, es un aceite de coco con aguacate. Mira, ¿ya viste? Sí. Es un aceite de coco con aguacate, orgánico. Una combinación de aceite de cártamo con... Muy bien. Y Cecilia Torres. Ah, sí, ya nos puso su nombre, que no lo había puesto. Y Dalila ya nos puso su edad. Muy bien. Oye, pues, ¿cómo ves toda la participación del público? Qué padre, ¿no? Está muy, muy, muy activo el día. Me da gusto que sí, escuché mucha gente. Sí, bueno, pues la verdad es de que una canasta de quesos Navarro, pues no es poca cosa, y más con esa botellita de vino de Casa Madero, que es un Merlot 2016, entonces ideal para esos quesitos. Créeme que sí está muy bonita, ¿eh? De hecho la canastita está bastante bonita, diferente, ¿no? Del tradicional café. Diferente del color, pues. Del tradicional, sí. Color café. Es correcto. Otro color oscuro muy bonito. Sí, mira, son de esas botellas que bien vale la pena luego hacerlas florero o centro de mesa. Exacto. ¿No? También. Muy bien, pues bueno, vamos a... Ya tenemos aquí la lista de todas las personas que participaron. De verdad, muchas gracias. Qué bárbaros. Se volaron la barda. ¿Qué vas a hacer? ¿Una rifita de números o qué? Muchísima gente. Ya tenemos por aquí a las personas. Nomás estamos revisando que sean los que sí hayan puesto los tres requisitos que solicitamos. Y pues nada, ya tenemos aquí a la persona ganadora y se trata ni nada más ni nada menos que, por favor, ponme los tambores, mi Juanpi. No, espérame, fanfarres todavía no, nomás eran los tambores para darle emoción. José Ramón Baeza, muchas felicidades, bravo. Bravo, bravo. Te llevas tu canasta de quesos Navarro y tu botella de vino de Casa Madero, Merlot. Ya sabes que para recoger tu regalo tienes que venir con copia de tu identificación oficial de 10 a 2 y de 4 a 6. Y si fuera el sábado, de 10 a 2. No te tardes después del sábado porque si no, me los como yo. Amigo Chef Juan Manuel, muchas gracias por haber estado en Mundo Foodie. Gracias, amigo, al contrario. Cualquier duda, comentario, sugerencia, con gusto, estamos en Instagram, J-Manuel Baez, ahí nos pueden encontrar, con gusto platicamos si hay algún tip, alguna receta que necesite o alguna recapitulación de lo que platicamos en el programa, con gusto ahí me encuentran. Buenísimo, y además recuerden que los programas se suben a YouTube, entonces si por alguna razón perdieron algún dato o algo, ahí pueden entrar a YouTube y darle adelantar, regresar cuantas veces quieran para que no pierdan nada de información. Pues muchísimas gracias de verdad a todos los que participaron. Oigan, yo los invito a que pasen a mis redes sociales en @cocinero Ariel, métanse ahorita a Instagram o a Facebook @cocinero Ariel, porque ya subimos información sobre los nuevos cursos que se vienen para febrero. Va a estar padrísimo, le hemos dado un rediseño por completo al programa de temas y países y todo lo que vamos a estar abordando en este sensacional curso de cocina. @cocinero Ariel, métanse, denle échenle un ojito y cualquier cosa me escriben un inbox o me ponen un comentario en la misma publicación. ¿Sale? Bueno, pues muchísimas gracias. Nos escuchamos mañana, despuesito del noticiero de la 1 de la tarde, con Mario Muda en una emisión más de Mundo Foodie. Gracias. Código 927. Activa el código 927 y consigue tu acceso total al mundo del espectáculo. Al mundo del espectáculo. ¿A poco sí? Sin restricciones. Con Miriam Castellanos y Pedro Pablo Jalisco. Lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde. De 4 a 5 de la tarde. Radio Mujer 927 es única.